Este miércoles 6 de enero, la Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia iniciar un nuevo proceso de requerimiento por colusión contra las tres principales cadenas de supermercados del país. Cencosud, Walmart y SMU se habrían coordinado entre los años 2008 y 2011 para ponerse de acuerdo y así fijar los precios de venta al público. Pues negativo, porque ellos siempre salen ganando, o sea, uno es la que paga y tiene que pagar más. Que cualquier colusión es terrible, pues si los que pagamos somos nosotros, o sea, mis papás, son los que pagan y no sé, pues, o sea, nos están robando al final a nosotros y ellos ganan y ganan. Agrosuper, Aristía y Don Pollo, proveedores de estos productos, habrían participado como intermediarios para que se concretara esta práctica que atenta contra la libre competencia. Es como una verdadera mafia, estamos, en vez de caminar bien, derecho, como debe ser en la vida, lo estamos poniendo cada vez más corrupto y eso no puede ser. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica, estas cadenas descaradamente se ponían de acuerdo para fijar los precios vía correo electrónico, práctica que aumenta aún más la molestia y desconfianza de los clientes. Comenzar un supermercado ya no tiene razón. Si tú ves el supermercado Unimart y las grandes propagandas en la tele, ¿qué las paga? Las pagamos nosotros. Y después dicen el 70%, uno por dos. Es mentira porque te lo bajan y te lo suben a la... Es mentira, si es que tiene dos dedos en la frente, no, para saber que lo están robando cada día. No se puede hacer nada más porque ellos tienen la plata, tienen el poder. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dejar de comprarle, la única arma que tenemos. Para las empresas minoristas dedicadas al comercio de estos alimentos, esta situación afectaría de alguna manera a sus negocios. Por supuesto que nosotros somos los afectados, porque nosotros estamos fuera de eso. O sea, bueno, la gente al final es la que decide dónde está el precio más barato y obviamente cuando ellos se coluden, nosotros no tenemos nada que hacer. Así que creo que tiene que llegar un momento en que ya todo se ponga en orden. O sea, ¿hasta cuándo? Nosotros somos emprendedores, pero también somos consumidores. Así que el gobierno de esto tiene que terminarse. Obviamente las personas son libres de comprar donde quieran, pero y obviamente nos puede afectar en ese sentido. Pero como te digo, nosotros tenemos nuestra clientela que prefiere la atención y bueno, la atención que le damos acá, que es lo más importante. La Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia piden las sanciones máximas por estas infracciones, las que serían de 30.000 unidades tributarias anuales, correspondientes a un poco más de 22,5 millones de dólares.